Las manifestaciones pacíficas continúan en todo el territorio guatemalteco, mientras miles de ciudadanos exigen cambios significativos en el Ministerio Público. La población se ha unido en una muestra de descontento en respuesta a lo que perciben como una amenaza a la integridad del proceso electoral. La verdad que nuestras luchas no han terminado. La verdad que estuvimos allá en 60 vueltas, 19 días estuvimos allá. La verdad que por el descontento, por lo mismo, el pueblo en general ya lo sepa, ¿verdad?, cuál es nuestra postura. Por el descontento directamente de tanta corrupción de que sucede en Guatemala. Porque la verdad que los funcionarios, tanto el Ministerio Público y otras entidades, quieren lo que es verdad, la democracia. La verdad que, pero para nosotros lo que es democracia es la libertad, ¿verdad? Las manifestaciones convocadas por los 48 cantones de Totonicapán han ganado fuerza en los últimos días, a medida que los guatemaltecos exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios del Ministerio Público. No queremos que dejar una vez más como pasó en el año 1944, cuando hay un gran régimen a través de un presidente que se llamaba Jorge Ubico, ¿verdad? Entonces ese régimen parece que ya viene otra vez, ya va a suceder una vez más, por eso nuestro descontento. Queremos pedirle, ¿verdad?, al renuncio lo que es Consuelo Porras, Rafael Curuchiche. La verdad que otros más cómplices de esa identidad, la verdad que como se siente, si es el dueño del país de Guatemala, pero no, no es 48 cantones, sí tenemos fuerza. La tierra de Atanasio Azul, la verdad que queremos nosotros la destitución de ellos para que nuestros hijos más después va a tener una vida con paz, una vida con seguridad, con estudio, ¿verdad? Eso es lo que queremos nosotros. Las manifestaciones también han tenido lugar frente a las instalaciones del Ministerio Público y otras entidades gubernamentales, donde los manifestantes han expresado su deseo de un cambio significativo en la Administración de Justicia. Y nosotros estamos manifestando una manifestación masiva en paz. Nosotros no queremos agredir a nadie, no los medios de comunicaciones, no lo que es la fuerza pública, lo que es policía, derechos humanos o otros militares. No, 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 no con ellos es lo que estamos peleando nosotros. Nosotros no usamos ningún armamento, nosotros no usamos nada para pelear, sino simplemente nosotros tenemos la vara, es señal de autoridad, que nosotros tenemos autoridades también. Como pueblo maya, tenemos autoridades, tenemos voz de decirlo, ¿verdad? Que tenemos derecho también. Mientras las manifestaciones continúan, la población guatemalteca busca respuestas y soluciones para restaurar la confianza en las instituciones judiciales y en el proceso electoral. La determinación y la unidad de la ciudadanía siguen siendo un elemento clave en la búsqueda de cambios significativos en el país. Eso es lo que queremos ¿cómo se llama? A esos corruptos, ¿verdad? Nosotros queremos que se renuncie a ellos porque ya estamos harto, ya estamos cansados de muchas destrucciones que hace ellos en nuestro pueblo de Guatemala. Esa es nuestra intención, esa es nuestra voz que tenemos como pueblo de Totonicapán. Queremos ser, ¿verdad?, solidario, porque muchos más los pobres que ricos. La verdad que ese es nuestro descontento, por eso que pedimos que la verdad que renuncien que esos corruptos para que nosotros nos quedemos.